Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 30 de marzo, martes santo, la liturgia nos presenta el Evangelio de Juan 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: «Pregúntale a quién se refiere». Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le respondió: «Es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato». Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: «Realiza pronto lo que tienes que hacer». Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: «Compra lo que hace falta para la fiesta», o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: «Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás». Pedro le preguntó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le respondió: «¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En camino al triduo pascual, ayer veíamos a una mujer que ungía los pies de Jesús con perfume y que lo secaba con sus cabellos. Y aquí tenemos una contraposición con Judas Iscariote, con un hombre que ha estado con Jesús, que lo conoce mucho más de cerca, pero que no puede reconocerlo como su Señor. Esta mujer ungió los pies de Jesús. Este hombre simplemente lo traiciona, lo entrega. Y aquí vemos el detalle de Jesús, o que nos muestra el Evangelio, en el que están sentados a la mesa. Y vemos aquí Pedro, cabeza de los apóstoles, que pregunta o le pide al discípulo amado a que le pregunte a Jesús. Y esta es la coinonía, la complementariedad que debe haber entre la autoridad y las almas místicas o las almas un poco más carismáticas. Es decir, aquellas personas que tienen un carisma más de oración, de intercesión, de intimidad con el Señor. Porque la autoridad debe apoyarse en estos hermanos que encarnan el discípulo al que Jesús amaba, que se reclina en el pecho de Jesús, que le pregunta y que obtiene respuesta. Y asimismo, los que encarnamos estas almas más místicas, más de intimidad, debemos también dejarnos guiar por la autoridad. Allí vemos un pequeño detalle, y es que aunque comulguemos, aunque compartamos el pan con Jesús, es posible que tú y yo también lo traicionemos, también lo entreguemos. Por eso es necesario pedirle al Señor un nuevo corazón, la gracia de la fidelidad y de la perseverancia, sobre todo cuando se acerca el momento de la prueba y de la dificultad. Porque es allí donde, como dice el Evangelio, es ahora cuando el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado
en Él. Cuando llega el momento de la prueba, se puede ver con mayor claridad la gloria de Dios, manifestarse la presencia de Dios. Porque allí, en las mayores dificultades, allí es donde nos damos cuenta que el Señor nos sostiene con sus brazos. Por supuesto, tal vez todos quisiéramos ir con Jesús, pero como le dice Jesús a Pedro, tal vez todavía no estamos listos para responder totalmente. Todavía no estamos listos para responder con todo el amor y con todas las exigencias que nos comportaría el estar con Jesús. Pero ya llegaremos. Jesús conoce la debilidad de sus discípulos, la debilidad de Pedro. Jesús conoce la debilidad de Judas. Jesús conoce la debilidad de cada uno. Y por eso los trata con tanta delicadeza, con tanto cariño. Tanto que hasta nos asegura y nos recuerda que vamos a volver a caer. Por eso hoy te invito a que nos pongamos en presencia del Señor. Señor Jesús, yo quiero compartir contigo también la mesa. Yo también quiero sentarme contigo. Hoy, Señor, soy consciente de mi debilidad, de mi fragilidad, y quiero pedirte que me sumerjas en tu infinita misericordia, que me bañes con tu preciosísima sangre, que me perdones, que me fortalezcas y que me concedas la fe, la esperanza, la caridad, la templanza para poder responder fielmente a tu llamado. Señor, que aunque caiga, que aunque te niegue, pueda volver a ti, amarte, abrazarte y volver a tu presencia. Señor, que tu bendición me acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Te pido que ores por nosotros y te recuerdo que en nuestro canal de YouTube, SEM, estamos a las 19 horas viviendo la Eucaristía de Martes Santo y viviendo nuestro segundo día de retiro de preparación al Triduo Pascual. Que en este año de San José, Él interceda por nosotros y nuestras familias. Amén.